nuevo título del Nacional. Vuelta olímpica por el anillo atlético, confundidos jugadores e hinchas. El Nacional es nuevamente campeón, la 12ª corona conseguida por el equipo de los puros criollos. En las gradas de alegría, recibió el trofeo el capitán del equipo, Jorge Guagua. Los jugadores no quieren perder la oportunidad de tener cerca el trofeo. De esta forma, la tan anhelada estrella 12 fue colocada en el glorioso emblema del Club Deportivo El Nacional. La época de triunfos no quedaría ahí. 2006 fue un año de grandes conquistas. La experiencia y categoría del profesor Ever Hugo Almeida una vez más se hizo presente, permitiendo a la máquina roja coronarse nuevamente como monarca del fútbol ecuatoriano. Fue el equipo más regular del torneo. Disputó 46 partidos, ganó 22, empató 15 y perdió tan solo 9. Resultados que le permitieron clasificar con 5 puntos de bonificación a la liguilla final del torneo y que a la postre le servirían para obtener el título de campeón. Esa regularidad se mantuvo incluso luego de sus máximas figuras: Jorge el Patrón Guagua, Félix el Canguro Borja, Cristian el Diablito Lara, Alejandro Castillo, artífices del campeonato del año anterior, tuvieron la oportunidad de mostrar su clase en el fútbol del exterior. En principio se creía que era una decisión muy arriesgada, pero valía la pena aceptarla, respaldados por la sólida formación que reciben sus futbolistas en las categorías menores. Y vaya que no estuvieron equivocados, conquistaron nuevamente el cetro. Cabe destacar la actuación magistral de Cristian el Chucho Benítez, considerado por los entendidos como el mejor jugador de la temporada, designación con sobra de merecimientos. El cotejo final se realizó el domingo 17 de diciembre en el Estadio Olímpico de Riobamba. El rival, el Centro Deportivo Olmedo. El Nacional tan solo necesitaba un empate, resultado que se dio sin goles al finalizar los 90 minutos. De esta forma, una vez más, los puros criollos alcanzaron la gloria. La historia no para. Las nuevas generaciones tienen el compromiso de seguir enriqueciendo nuestra brillante existencia deportiva. ¡Salud, campeones del fútbol ecuatoriano!